9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se fue! Yo vuelvo a insistir en el tema, por favor. Bastará. Por favor, hay bastante movimiento vehicular. No usted. Fíjese en un sector importante al momento de la competencia. Guillermo, venga. Venga, mi querido amigo, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto nos queda? En dos minutos. Por favor, no se olviden de ese detalle, ¿ah? Primero, subida a buen recaudo. El resto, que vaya fluyendo la competencia. Recuerden que el trazado está... Encima de eso, el trazado está mojado, muchachos, ¿ah? Por demás, esta observación que se les hace, así como sale, así queremos verlo llegar y volvemos a encontrar en otro desafío la emboscada el año que viene, si Dios lo permite, porque es así, ¿no es cierto, Guillo? ¿Cuánto tiempo falta? Un minuto y se va esta categoría, ¿no? Ellos son los que bajaron de la élite. Ellos son los que bajaron de la élite. Acá hay buenos representantes también, ¿ah? ¿Eh? Ojo, lastimosamente la edad no perdona a nadie, dicen, ¿no? Y bueno, pero aquí hay grandes ciclistas. Guillermo, todo suyo. Se va la categoría Master. 40 segundos. Categoría Master A, de 30 a 39 años. 25. Tomad las precauciones, señores, tomad las precauciones. Vehículos hay en circulación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡se fue! Va a atrever, por favor. Esta categoría va a estar intensa. Oye, Guillermo, ¿ah? Venga la categoría Master B, por favor. Aquí hay bastante presencia de índole nacional en esta categoría. Ojo, esta es la categoría que tiene población. Y como no, claro, distinción. Así es. Y el gato que va a despertar en esta categoría también, ¿no? Ciclistas seleccionados de Santo Domingo en muchas ocasiones. Por allá está Hulk también. Oiga, esta categoría es fuerte, ¿ah? ¿Eh? Aquí hay pierna y pierna. Estos son 60 kilómetros también que se los pegan sin ningún problema. Y participación de índole nacional en este desafío. La emboscada. Esta es una categoría de añoranza, de campeones a nivel nacional aquí en el Ecuadorismo. ¿Cuánto tiempo falta para agregar esta categoría? ¿Cuánto falta, Chino? ¿Cuánto falta? Perfecto. Un minuto para agregar esta categoría que es emocionante. Guillermo Hernán Salazar, todo suyo, se va a la categoría Master. Gracias, Paul. Bueno, ahí vemos leyendas, vemos a Gato, vemos a Don Quimita, vemos por allá a Goku, vemos a la gente de los Cholos, a Rectificadora Rectificar también que viene de San Joaquín, ¿no? Bienvenidos. Y varios deportistas acá que están en la tercera edición de la emboscada. Nacional en una carrera que no se puede dejar de visitar.
por todos los paisajes, por toda la complejidad del trazado que está bastante técnico. Yo creo que no está por demás a la gente de experiencia recordarle que hay alto fluido de tráfico. ¿Qué pasó? Vea, vaya nomás, este es un más de seguridad que hay que partir, vea. Siga nomás, recién ha pensado que es la más de... Vaya nomás ahí. Le dio ventaja, dice, ahorita los alcance y llega primero. Perfecto, Guillermo, ¿cuánto falta? 40 segundos. Ha salido más de bella. Vaya, se puede. Sí, ahí donde vemos hay cualquier cantidad de edad ahí en esta categoría más del C. Ese es hombre. Ojo, cuidado con estar hombre, el pato no gana. 15 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se fue! Categoría Master C, para las pistas. Bueno, aquí se viene una categoría también bastante especial. Acá se viene una categoría bastante especial también. Oiga, Nieto y su pareja. ¿Qué tiene? ¿Cómo es que está llegado? ¿Qué pasa? Por acá está, amanecieron peleados. ¿Qué pasa, don? ¿Ah? Espalda con espalda, amanecieron muy bien. Toca. Si no, no funciona ahí de acá, ¿no es cierto? Vean. Claro que sí, ¿eh? Acá hay buena presencia de excelentes competidores y competidoras, claro que sí, aunque no son parejas, pero son parejas, sino que claro, en su momento ya se dijo un día a Nieta Chitalme, le prendo de la espalda, ya, en su momento ya empieza la loma y ahí empieza el jale. Un minuto y Guillermo Armanza nos atala la cara de esta categoría. Por supuesto, acá vemos rostros conocidos, vemos a Anita Chingal, a Robinson Chingal, a Zurdo, lo vemos también por acá, Anita, la China también ha estado por acá, bueno, varios rostros conocidos, perdón, Elena, me equivoqué, Elena, muy bien, ya próximamente, listos, ya saben, tener el cuidado respectivo. Los que se saben ayudar ahí en el trayecto, los vehículos, hay movimiento vehicular hoy fin de semana, el tráiler, autobuses y automóviles. 20 segundos. Esta categoría, pareja pista. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se fue! Pausa porque pues obviamente hay que entender que se fueron las categorías rápidas, ¿no? Hay que decirlo así, atención, este evento, 10 minutos digo, ¿no? Este evento llega gracias a Argentino Pizzo, a Terry López, Mark Capana, a todo pedal, Mega Hierro, Pro Rider, Seba Diesel, abogada Araceli Gómez, Sea Eléctrico, importadora de Zucas, constructora, el Paz Rojo, de Leo Maires, Mecánica Navarrete, Alpanet, Pipnets. Gracias a SMF Empresa y saludos, LF Brokers, MTG, Según Dice, El Rocío, Megadice, Bosfor, RAC, Autorrepuestos en Chivo, Cevicería Perón, La Fortuna y Frente a Maraví, Pulmon Core, Henry Bike, Pinto Auto, Poliseguridad, Silver, Autorrepuestos Andrés, Repuestos Peña, José Hidro Parks, gracias a Pai Santo Domingo, ahorra más, Busador, Megane, Edge Pro, Shimano, Juguería Rosita, Rockboros, Mimal, MNMX, Fitness 360, Veracar, Agri Banco, El Surtidor, Las Minas, Taller Ceballos, Euro Diesel, Cadena Gas y Orión Transportes. Definitivamente es increíble. Las firmas y los sponsors que esta mañana nos visitan a nosotros. Oiga, en cualquier momento, si alguien de la organización me está escuchando,
Váyame enviando los datos a través de WhatsApp y cierra ya los primeros reportes. Jorge, si me escucha, ojalá me hagan llegar los primeros reportes por WhatsApp de los competidores de la categoría élite, que sería chévere, ¿eh? Ayúdenme con eso, vía nota de audio. Si puede irme detallando, vía nota de audio, el reporte de los competidores, cómo va la competencia en el desarrollo de los puntos que están ya atravesando, sería lo ideal. ¿No es cierto? ¿Desde dónde nos visita usted, amigo? Desde Cotopaxi, me dice. ¿No? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con los pulmones? Más fuerza. ¿Desde dónde nos visita? Desde Cotopaxi. Sí, ¿desde qué sector de Cotopaxi? Desde la Atacunga, ¿no es cierto? O sea, usted entrena en el Chasqui, la bajada del Chasqui, ¿no es cierto? Sí, señor. Así es. Y también en el Cotopaxi, ¿no? Usted muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo la última vez que subí a Cotopaxi en bicicleta y no quise volver nunca más, hermano. Guille, ¿sí te acuerdas de Cotopaxi? ¿Te acuerdas de Cotopaxi? No, Dios mío. ¡Servico! El popular, vea usted, ¿eh? 73, ¿cuántos años tiene Servico? 70, 73. Servico, acá está el maestro de los bikes, oiga. Yo una vez vi un pata a pata de Servico con el maestro de Ovalla, el conocido Leonardo Silva, presente esta mañana también. Ayer lo vi furo, ¿eh? Ayer lo vi que estaba a pura ahí. Oiga, dígame. Ya, bueno, entonces dice que ya no son 10, son 5. Perfecto, váyanse alistando entonces, porque dice que los otros chicos están volando. Jorge, Moinero Peña. Me envía una nota de audio, por favor, sobre el recorrido, si alguien, ayúdeme con eso. Sería clave, oiga. ¿Cómo va él? ¿Cómo va él? ¡15 segundos!
15 años. 5, 4, 3, 2, 1, ¡se fueron! Solista de la categoría Hombre y Damas, 35 años. Bueno, la verdad, ya me llega el primer reporte. ¡Atención! Me llega el primer reporte. Me dice que ya va por la rompepiedras. Me dice, atención, mucha atención. Bueno, son los datos que podemos tener, ¿no? Obviamente que se ataca 1, 2, 3, 5, salsa. Van pata y pata ya por la rompe piernas. Atención, esa es la categoría de los élites. Necesito notas de audio de parte de mis amigos los perros que están en cada uno de los puntos con nombres, por favor, de los ciclistas, cómo van y la categoría, en qué punto se encuentran mis queridos amigos que están ubicados en cada uno de los puntos de desarrollo de la competencia. Un minuto. Hombre y damas, hasta 35 años. A ver, esta categoría es una categoría abierta. Damas, obviamente vemos presencia de bastante juventud en esta categoría, pero sí es una categoría abierta, la categoría abierta de damas. Y mucha belleza sobre todas las cosas, ¿no? Acompañada de disciplina deportiva y de corral. 4, 3, 2, 1, ¡se fue! Claro que sí. Es una categoría abierta, ¿eh? Y qué bonito ver a la mujer ecuatoriana, representante de cada uno de los lugares, de los lugares ecuatorianos, con belleza. Y obviamente con disciplina deportiva, y no estoy hablando de usted, señor Chical, no me mire así. Oiga, esta es una categoría fuerte también, ¿ah? Claro. Yo no me cae mal a un poco de él que se ha quedado en esta categoría aquí. ¿Quiere que lo deje mal o no? No, no, no. Yo no, lo dejo mal. En esta categoría, pues. ¿Cómo es que yo? Ah, chicos, salto, ahí es que yo me meto la mano al bolsillo, venga. Veo un poco de él y ya voy a ver la categoría novatos, ¿ah? No, fuera de broma, muchachos, siempre hay que ser un poquito también justos, ¿no? Yo creo que es así, tenemos un minuto para salir. Por favor, respetar su lugar para que usted pueda probarse realmente de qué es hecho, pues. Es que siempre que tengo una categoría que no le corresponde, él me hace, ¿no es cierto, Jorge? Usted me hace, ¿se inscribió o no se inscribió? No, sí, sí, yo dice, se va bien, ¿no? Bueno, después dice, se va a hacer el recorrido. Querido Jorge, el hombre fuerte del ciclismo. ¡Nos vamos, Guillermo! Sí, salió una, nada más, categoría B, se adelantó. 9. Aquí también hay mucha belleza femenina
acompañada de destreza deportiva y sobre todo experiencia. Aquí hay mujeres de experiencia en diferentes aspectos. Ya me dicen que ya están subiendo el último reporte del ingeniero Peña, es que ya están subiendo el curso de la 3560. Ojo, estamos siguiendo la categoría máxima. ¿Ah? En el curso de la 3560 en el caserío. Ojo, atención, y ahí también hay un accidente que se ocasionó por acá, ¿no? Pero sin nada grave. Me dicen que hay bastantes canes, perros sueltos. No, y no los organizadores, sino canes. Y tengan cuidado, por favor, ¿eh? Hay bastantes animales sueltos. Así que, por favor, ¿eh? Ojo con ese dato. Se van, Guillermo, se van. 15 segundos. 15 segundos. Mira, Peña. Mira, la despedida. 5, 4, 3, 2, 1, ¡se fueron! Sale la categoría. Open de damas, 36, más de 36, 36 y más. Carita, Open de varones, 36 años y más. Bueno, sigue la experiencia. Desafío de Bocada es una edición que alberga y que abre categorías para que todos puedan participar. El día de ayer, el evento de los niños fue todo un éxito. ¿No es cierto? Tratando de acoplar a los más pequeñitos a esta disciplina deportiva, que es bastante gratificante en el tema de salud, porque yo creo que eso es lo que necesita nuestra actualidad, nuestra juventud, ¿no? La salud, para desligarse de temas incluso de índole delictiva. La salud, el deporte, meterle en la cabeza a un joven, a una criatura desde temprana edad, que el deporte es el camino, es lo ideal. Y los perros así lo hacen en cada edición. En esta tercera no ha sido la excepción. Por eso, con los kids, con los niños, el día de ayer, todo fue con normalidad. Guillermo, se van, se van. Se van, open, varones, 25 años y más. 30 segundos, ojo, cuidado con estarse mezclando los que se van en 15 kilómetros. A ver, te interrumpo, Guillo, un ratito, acá tengo la información de primera mano. ¿Dónde están? ¿En qué punto están los élites, amigo? Coronando la loma larga, me dice. Bueno, bueno, hay que darle más potencia a los aros, pero bien, pues también están metidos en la loma. 4, 3, 2, ¡uno, se fue! Tenemos información de primera mano, oiga. Qué bien, ¿eh? Muy bien este trabajo sincronizado. Vamos a ver. Hola. Vamos a ver, repítame con más fuerza, amigo. El 6 de octubre de 2024. Infantil Damas. Ahí sí. Claro, exactamente. Así que ya lo saben, invitados a la Ruta de los Colonos, sexta edición, en Puerto Quito, el 6 de octubre del 2024. Infantil Damas, 11 y 12 años, 11 y 12 años, 5 minutos,
en 5 minutos. Máximo, ¿cuánto? 10 minutos ya están aquí dentro, ¿no?
más en 10, 15 minutos. ¿Ah? ¡Se van! Bueno, 3, 2, 1, ¡se fue! Categoría infantil varones, la principal de damas. Acá hay que hacer un chequeo. Hay que hacer un chequeo porque esta categoría que viene damas y varones es civil. Bueno. Vea usted, esto merece. Esto merece que yo le acerque el micrófono. Miren ustedes lo que significa el deporte. ¿Ah? ¿De qué lugar nos visitan ustedes? Desde la capital, desde Quito. Qué buena inversión, definitivamente. El cuadro para más hermoso que estoy observando acá. No hay límites para practicar el deporte. Son pareja. Pero si somos pareja, le queremos motivar a hacer ciclismo. Entonces, mi esposa dice que un amigo también necesita una ayuda. Así es, tú me ayudas. No solo la bicicleta, sino por el resto de tu vida. A reflexionar. El resto, pues,
ya viene de parte de cada quien, ¿no? Bueno, definitivamente seguimos nosotros el desarrollo de la información. Vaya poniendo música, señora DJ.
que tengo que hacer es conocer, ¿no? Para... Hay bastante gente que se dedica a la dirección técnica y que está aguardando acá por los ciclistas. Van a estar presentes aquí, ¿no? Este 6 de octubre nos esperamos en el noroccidente de Pichincha. Me ha solicitado muy cordialmente parte de la organización de este evento, la Ruta de los Colonos, que también se está institucionalizando a nivel nacional esta competencia en el noroccidente de Pichincha, en el Puerto Quito. Hay una carpa, diríjase a la carpa que le va a estar indicando usted sobre la Ruta de los Colonos, y allí hay un código QR. Puede pinchar ahí y darse cuenta toda la información referente a la Ruta de los Colonos. Este 6 de octubre, por favor. Para tener a punto todos
los requerimientos protocolarios en base a planos de seguridad. Hay ambulancias que incluso están ubicadas en sectores estratégicos. Ojo con ese dato. Así que el carrito pequeño que no se meta más adentro porque no lo juro mucho éxito que salga de ahí. Ya, ahí nomás. Y desocupe porque ya vienen el resto de ciclistas. Ha sido una organización hasta el momento impecable de parte de Perros Team, o el Team Perros, con este desafío, la enfocada edición número 3. Obviamente seguro las fotografías serán impecables ahí. Ahí está.